El proceso electoral realizado este domingo 23 de marzo en la provincia de Napo se desarrolló con normalidad, tanto en la parroquia Sumaco cuanto en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola. En Arosemena Tola, un poco más de 2.000 personas acudieron a ejercer su derecho al voto para elegir las dignidades de concejales urbanos en las 10 juntas receptoras del voto del recinto electoral instalado en el Colegio Técnico Carlos Julio Arosemena Tola. La coordinación con militares y policías se reforzó para evitar cualquier desmán. Así también en la parroquia Sumaco del Cantón Quijos, más de un centenar de habitantes acudieron a sufragar para elegir a los vocales de la Junta Parroquial. En las dos juntas receptoras del voto del recinto electoral Escuela Fiscal Mixta Quijos. La garantía que estamos dando para que todo aquel ciudadano que consta en el padrón electoral tiene que acercarse a ejercer su derecho. Durante las primeras horas de la mañana, los ciudadanos asistieron a sufragar a pesar de haberse presentado una intensa lluvia. Pasado el mediodía, aumentó considerablemente la concurrencia de los electores a las urnas. Un ausentismo de 50% preveíamos, pero ya lo hemos superado y creo que estamos en buen tiempo. Los exteriores e interiores de los recintos electorales estuvieron vigilados por más de 500 elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Con total normalidad? Con total normalidad. No ha habido ninguna novedad en ninguna de las 10 juntas y igual manera en Quijos, en las dos juntas. Con el fin de brindar la seguridad tanto a los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a sufragar, así como también realizar la custodia del material electoral, mismo que al finalizar el escrutinio fue trasladado desde el recinto hasta la delegación provincial electoral para ser entregado a los vocales de la Junta Provincial que en los próximos días emitirán los resultados. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.